from Old San Juan on this beautiful night, accompanied by another good friend, Ralph Rivera, another Puerto Rican who you have known in Boston for many years, now residing here in the city. I want to say hello to all of you in solidarity this evening. A number of our compatriots behind us are here in solidarity with Oscar Lopez, many of them willing to be arrested in solidarity with him. Those of us who are not being arrested are here in support and solidarity for this momentous occasion on this momentous night. And I want to thank our assemblymen for making this possible of this videotape that we will share with all of you from Boston. Much love, much respect, much admiration. Gracias. Ganaron y perdieron boxeadores, aparecieron las computadoras, se rompió el celular, se construyeron autopistas y urbanizaciones, se arrasaron algunos bosques, nacieron y murieron abatidos muchos jóvenes. ¿Cuántas cosas no han pasado en 32 años? Y este hombre, en la celda, por conspiración sediciosa. Como casi todos los presos políticos del mundo, este hombre tiene amigos solidarios y tiene sobre todo una familia. Y esa familia ha crecido. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está solo, su mundo se cierra.
Sientes enojada con el fuego y con los huesos, y no se nos levanta con felicidad. Tu amor a la tierra, hasta la mujer con el sol, del trabajo y la esperanza. Tus manos recién. Por favor, que pasen aquí a la tarima para que saluden.